Perdió después de saber que el Barça había cumplido sin lujos con su papel. En el Carlos Belmonte, 15.000 espectadores, arbitraje de Barrenechea Montero, Albacete 0, Barça 1. El partido, como comentabas, había finalizado antes de que comenzara el del Calderón. Y en el partido del Carlos Belmonte tuvo muchas oportunidades el Albacete. Gran acción de Luna, el ex jugador de la Almería, poniendo en apuros a Busquets. Más oportunidades para el conjunto de Iñaki Sáez. A balón parado, Zalazar. El que juega es Nenad Bjelica. Otra oportunidad para Luna. Disparo colocado, se va ligeramente desviado. No tuvo suerte ayer Luna. Bjelica volvió a ser el mejor del Albacete. Jesús enviando ese balón al punto de penalti. Acabó despejando la defensa del Barcelona. Se reclamó incluso un posible penalti de Sergi en el centro de la imagen, pero no se ve prácticamente nada. A balón parado, lo intentaba el Barcelona. Disparo de Prosineski, que volvía a la alineación de Johan Cruyff. Y que volvía a desesperar a los barcelonistas. Con 0-0 acabó el primer tiempo. En la segunda parte, de nuevo Robert Prosineski en acción. Y Nenad Bjelica intentando sorprender desde lejos. Y ha visto a Busquets descolocado. Pedro Riesco y Luna de nuevo protagonizando la oportunidad para el Albacete. Fíjense que el Barça, sin jugar bien, le ha recortado hasta 5 puntos la diferencia al Albacete. Porque Óscar consiguió el gol de esta manera en el minuto 51, que le iba a dar los 3 puntos en el Carlos Belmonte al conjunto de Johan Cruyff. Otro jugador estilo Guillermo Amor que aparece en el momento más oportuno. Abelardo remata de cabeza al larguero y en el rechace está atento Óscar para marcar el 0-1. Otro gol suyo en los últimos minutos, ya le dio la victoria al Barça frente al Español. Ayer sexto gol y victoria para el Barça, en el que volvió a jugar Jordi Cruyff, ya lo había hecho en el campo. La jugada para el Albacete nace en Bjelica. Manolo va a dejar ese balón a la posición de Pedro Riesco. El remate de este es inocente. Acaba despejando la defensa del Barcelona, que reclamó luego penalti en esa acción sobre Luis Figo. No lo señaló Barrenechea Montero. El agarrón empieza claramente fuera del área. Acción entre Manolo y Luis Figo. Otra oportunidad para el Barcelona. El disparo de Óscar, que sale a la derecha de la portería defendida por Marcos. Se va a lucir al parar ese remate de cabeza de Jordi Cruyff. Pudo incluso empatar el Albacete el partido. El remate de cabeza de Xavi Scats. Alto. Y otra oportunidad más para el Barcelona. Otra oportunidad más para Jordi Cruyff. Remata alto el pase de Guillermo Amor. El Barça, por cierto, se encuentra ya en Alemania. El próximo martes, semifinal de UEFA, Bayern de Múnich, Barcelona. De la Peña sustituyó a Luis Figo, pero prácticamente no tuvo tiempo para intervenir en el partido. Del que anotamos esta última oportunidad de Nenad Bjelica. Los jugadores del Albacete reclamaban a Barrenechea Montero que debería haber extendido más el partido, que acabó con la victoria del Barça 0-1.